Natalie, y pues Hugo quiere replicar también. Cuando el señor Beteta dice que hay que pensar en el futuro, que hay que pensar en grande, que hay que ver, estoy totalmente de acuerdo, pero quería precisarles que desde hace 3 años, desde el 2007, el presupuesto del Conacine, del cual fui parte en ese año, era de 800 mil soles para producir, eso alcanzaba para producir 3 películas con mucho esfuerzo al año. Ahora, gracias a los esfuerzos de las negociaciones que ha habido en el Consejo Directivo del Conacine, estamos en los 4.200.000 soles. Entonces, si hay un trabajo mirando hacia adelante, no se puede negar, no podemos obviar el dinero es fundamental para poder seguir haciendo películas. Y no hay que sentirnos para nada deprimidos, ni mucho menos. Yo les aseguro, como parte del gremio al cual pertenezco, que es la Asociación de Productores y Directores, cada productor, cuando tiene un guión, cuando tiene un proyecto en los brazos, que lo toma como un hijo, se rompe, se saca la mugre para que esa película sea lo mejor que puede hacer, de acuerdo a la realidad en la cual trabajamos. Entonces, creo que el tema del dinero que ha aumentado, la conciencia que hay en cada productor que se faja 3 años desde que el proyecto está en guión hasta que la película tiene que pasar por estar en primera copia, por distribuirse, por exhibirse, por viajar por festivales, por venderse a todos los canales de televisión, a todas las formas que son posibles, desde internet, DVD, todo eso les aseguro que los productores se lo fajan y lo toman muy, muy en serio y se dan con todo. El mercado, finalmente, la torta repartida es la misma que pasa en Argentina, que pasa en Francia, en Brasil, en México. Del 95% de películas que son consumidas por los espectadores, el 5% es para las películas peruanas. O sea, el 5% del público consume el cine, sea peruano, más o menos en el mismo porcentaje a nivel por lo menos de la región. Un poco más en Francia, un poco más en España, va a depender de casos muy ocasionales en que una película logre más de 2 millones de espectadores, entonces crece la proporción. Pero en general, el Perú está igual que cualquier otro país que tiene mucho más dinero en producción porque es la misma cantidad de público que consume su cine. Entonces, de lo que se trata es, por supuesto, abrir más esa torta, esa repartición y que más público vaya a ver más películas peruanas. Hugo Shinkin. Bueno, es cierto cuando Rafael dice lo de la rentabilidad, pero para hablar de industria en términos de continuidad de trabajo, de sostenibilidad de proyectos y todo esto, no solamente se habla de la parte económica. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos hablar de la industria de cine de Brasil, de la industria de cine de Chile o de Argentina, que si bien no son rentables, pero la gente, yo conozco, tengo muchos amigos que son gente que trabaja en industria de cine, técnicos sobre todo, directores de fotografía, sonidistas, etcétera, que viven del cine. Y trabajan 2 o 3 largos al año, y con eso les es suficiente para vivir todo el año completo. Creo que hacia eso es lo que, al menos desde mi punto de vista, podríamos apuntar. No tanto de hablar de la rentabilidad, porque definitivamente hay que ser realistas, en el mundo no existe, salvo Hollywood o algunas otras. Pero sí podríamos aprender a vivir del cine, a poder tener un público que sepa leer cine peruano, que nos destaque dentro de América Latina, ¿no? Y que sea también alternativa para otros lados, otros festivales, por ejemplo. Y finalmente, también lo que quería decirles es que el asunto de la continuidad para mí es importante.
La continuidad en el trabajo le da el oficio al técnico, le da el oficio al guionista, le da el oficio incluso al director joven, al director novel, que al inicio sí, pues, con toda la intención del mundo pensará ganar el, digamos, Cannes, pero termina haciendo La momia Juanita, ¿no? Pero después de hacer 3 o 4 películas habrá aprendido mucho y hará muchas películas mucho más dignas. Eso es lo importante, tener una continuidad. A eso es lo que deberíamos llamar de nosotros industria.